estamos aquí en el torneo internacional de tenis senior. Es nuestra quinta edición en el club, aunque es la sexta en Tenerife. Es el único torneo que se celebra en la provincia de Tenerife y tenemos más de 150 jugadores de 18 países diferentes. Cada año se han incrementado, duplicándose la cantidad de jugadores desde el primer año hasta ahora. La gente viene a jugar y a disfrutar del clima que tenemos en Canarias. El mayor número de jugadores es de nacionalidad lituana, después nos sigue alemanes y polacos. Juegan hasta 45 cuadros de diferentes categorías y 250 partidos en 8 días. Está claro que este tipo de eventos ponen a la isla a nivel internacional pues en boca de muchas personas. Por tanto, pues desde el Cabildo de Tenerife pues apoyamos todas estas iniciativas, en este caso relacionadas con el tenis, relacionadas con el deporte, pero que, como digo, a su vez sientan las bases para que Tenerife sea encuentro de numerosas personas que asisten a nuestra isla pues a celebrar este tipo de evento. En este caso estamos hablando del sexto torneo, un evento que se ha ido consolidando con los años, un evento que poco a poco ha ido logrando establecerse dentro de lo que es el circuito. Bueno, y yo creo que hay que felicitar en este caso a lo que es la directiva del Club Náutico Puerto Colón por esta iniciativa. También darle la bienvenida a todos aquellos que nos visitan de fuera. Estamos hablando de 18 países que han venido. Y por tanto, bueno, pues satisfacción por parte del Cabildo y, como digo, pues el compromiso para seguir apostando por estos eventos que ponen, como digo, a Tenerife a nivel internacional. Y bueno, la valoración que hago de este torneo es una valoración altamente positiva, porque ya lo comentábamos que en este caso estamos hablando del deporte asociado también a la generación de economía y al turismo. Estamos hablando de una participación altamente cualificada, estamos hablando en torno a 150 participantes y participantes de 18 nacionalidades. Eso para nuestro municipio supone una gran satisfacción, y además en un torneo que se ha consolidado. Estamos hablando de la sexta edición del ITF, hay mucha gente que repite, y para el ayuntamiento y para el municipio de Adeje y para la isla, yo creo que es bueno que el turismo deportivo esté en auge como lo es en este caso este torneo de tenis, que ya se ha convertido en un clásico por el mes de diciembre, con una climatología espectacular y donde podemos exportar al exterior las bonanzas de nuestro clima, de nuestro municipio y haciendo deporte, ¿no? Estoy participando en este torneo, que cada año es mejor. Los primeros años había pocos participantes, pero dado que está situado el club en un lugar paradisiaco, porque el enclave es magnífico, y dada la buena organización del mismo, cada año tenemos más participantes. De hecho, este año hemos tenido que pedir ayuda a otros clubs para que nos den más pistas, porque ya hay ciento y pico participantes. Encima hemos tenido la suerte de que hay colaboradores que nos están ayudando a llevar los costes económicos, porque no cabe duda que un torneo de estos lleva muchos gastos. Y creo que es una forma de dar prestigio a Tenerife y al club, y creemos que va a seguir en aumento la demanda de jugar, porque claro, es todo perfecto. Yo desde luego voy a muchos torneos a jugar, ya que soy una persona muy amante del tenis, demasiado yo creo, y pocos sitios he visto con una organización en todos los aspectos tan importante. Por eso estamos todos hoy aquí para una cena
de confraternidad y esperemos que sí, que termine el torneo bien. Encima nos está acompañando el tiempo, o sea que, como se dice, miel sobre hojuelas. Sí, es cierto, yo hubo un partido que empezó a las 3 de la tarde y acabó a las 8:20, duró 5 horas 20 minutos, y eso que lo hice con 66 años. Ello me acarreó una lesión, por la mañana no me podía levantar, me asusté mucho, pero bueno, era un pequeño derrame que el mes y medio se pasó. Espero no tener que volver a tener partidos tan largos, aunque dicen que sarna con gusto no pica. Le diría a la juventud que es un deporte maravilloso, además tiene la ventaja de que no hay contacto físico como en balonmano o en futbito, que hay más riesgo de lesión, y les diría que se animaran a jugar al tenis, porque no solamente es jugar al tenis, es que conoces a personas, haces grandes amigos y no hay edad para jugar. Yo voy todos los años a los campeonatos de España y este año me quedé asustado, se me caían las lágrimas de ver al campeón de más de 85 años, un médico de Valencia, que jugaba con 92 años y corría como un conejo. Yo no daba crédito a lo que veía. Yo tengo aquí un hijo abogado que es más enfermo del tenis que yo, le he inoculado yo el veneno y también juega al tenis. Tiene mi hijo. Está participando y es el número uno en el ranking del club. A mí me coge y me saca pelotazos de la pista. Por eso procuro no enfrentarme con él. No, pero yo cuando él era joven le ganaba siempre y ahora se está vengando. Si puede, me mete rosco tras rosco, claro. Tiene 44 años y yo 68. No se puede luchar contra la naturaleza. Pues yo le diría a la juventud que es un deporte maravilloso. Además tiene la ventaja de que no hay contacto físico como en balonmano o en futbito, que hay más riesgo de lesión. Y les diría que se animaran a jugar al tenis, porque no solamente es jugar al tenis, es que conoces a personas, haces grandes amigos y no hay edad para jugar. Yo voy todos los años a los campeonatos de España y este año me quedé asustado, se me caían las lágrimas de ver al campeón de más de 85 años, un médico de Valencia que jugaba con 92 años y corría como un conejo. Yo no daba crédito a lo que veía. Pues agradecemos mucho que Canal 10 esté aquí presente, porque es una forma de dar más relevancia al torneo y de que más gente se entere y que se anime a venir a jugarle. Y creemos que un torneo que encima venga a la televisión, pues es darle más nivel todavía, y que el año que viene vuelva a venir.